Hola a todos, buenos días. Espero que hayan celebrado mucho a sus mamás y las que son mamás del grupo. Muchas felicidades a todos. Vamos a empezar la clase de hoy viendo un poquito lo de redes. Las clases pasadas lo que tratamos fue de que vieran la parte práctica de cómo hacer los cálculos de redes y la clase de hoy nos vamos a dedicar directamente a trabajar con lo que se mueve con ejemplos reales que hemos hecho para calcular redes fisiológicas. Entonces, les presento la presentación de hoy. ¿Se ve? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, déjenme. Parece que no me está dejando compartir toda la pantalla o si la están viendo ya de toda la pantalla. Ahora sí, ¿ya la ven completa? Sí, ya se ve completo. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, la frase del día es de María Curie, que me dice que me enseñaron que el camino del progreso no es rápido y fácil. Entonces, esto es por si algunos de ustedes están sintiendo que de repente nos estamos yendo por un camino que no está tan claro, no se sientan compungidos. Desde María Curie, ella, a pesar de que ganó dos premios Nobel y era un genio totalmente, sabía que los caminos eran de mucho trabajo y no eran ni rápidos ni fáciles de llevar. Bueno, ¿qué vimos la clase pasada? La clase pasada, Antonio Barajas y Pau nos hicieron el favor de presentarles diversas formas de calcular redes. Les mostraron también diversas herramientas para calcular la topología de las redes y para ver cómo funcionaban. Y bueno, vimos lo que les enseñaron es que hay redes regulares que describen sistemas que son muy, muy repetitivos, que son muy deterministas y redes totalmente aleatorias. Y en medio de ellas hay redes como las del mundo pequeño, que son clásicas de cosas de invariancia de escala. Entonces, a partir de eso, pues la clase de hoy a lo que nos vamos a estar dedicando va a ser a ver redes fisiológicas. Déjenme cambiar el cursor porque creo que. Ya, ok. Entonces, hoy lo que vamos a dedicarnos primordialmente es una herramienta que en el grupo hemos trabajado ya desde hace 4 años, ya hemos estado empezando a hacer trabajos de construir redes fisiológicas. ¿Y cuál es la idea? La idea es precisamente que tenemos múltiples señales en el sistema, en el cuerpo humano, que están caracterizadas por parámetros característicos de la red. Por ejemplo, el cerebro podemos caracterizar los electroencefalogramas midiendo las amplitudes de sus ondas. Podemos caracterizar el electrocardiograma midiendo la tasa cardíaca, el ritmo cardíaco, la presión arterial, sistólica o diastólica. Nos va a hablar sobre el sistema vascular. ¿Cómo están nuestros pulmones? Lo vamos a poder medir a través del flujo respiratorio, la tasa de respiración. ¿Cómo trabajan nuestros músculos a través de electromiogramas y viendo la varianza de esta serie? Podemos ver cómo se mueve el ojo con electroprogramas y ver precisamente la varianza del ojo. Entonces, todas estas señales nos hablan de la salud del individuo. ¿Qué es lo que nos interesa en realidad? Bueno, lo que ya sabemos es que el ser humano en realidad está conformado por todos estos sistemas que interactúan entre sí y lo que queremos es construir a partir de todas estas señales que tenemos del organismo una señal que sea característica y una señal que nos permita entender el cuerpo humano en su totalidad. Y entonces lo que queremos construir es una red fisiológica. Entonces tenemos un montón de parámetros, un montón de señales y a partir de ellas queremos construir
todas las interrelaciones que hay entre ellas para entender cómo funciona el sistema. Eso es lo que buscamos hacer con nuestra metodología. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un montón de datos crudos que pueden ser mediciones, características de series de tiempo, o pueden ser datos individuales de una población, ya sea que le tomamos a diversos sujetos su ritmo cardíaco, su presión arterial, medimos su temperatura corporal, les tomamos una muestra sanguínea, les tomamos una tomografía de tórax, y entonces tenemos multitud de señales, muchas, que nos hablan sobre cómo se desarrolla el organismo, y lo que queremos nosotros a partir de esos datos crudos es poder construir esta red. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero normalizamos nuestros datos. Tenemos estos datos que para cada tipo de datos van a ser valores muy distintos. Por ejemplo, la presión arterial sistólica de un sujeto sano debe de andar alrededor de 120 milímetros de mercurio. Pero, por ejemplo, si yo quiero ver la glucosa en la sangre, lo que voy a encontrar es que esta va a estar alrededor de 80 y 100 unidades típicas. Y entonces, estos valores, si se fijan, son muy diferentes. O si yo quiero ver mi ritmo cardíaco, ese va a estar alrededor de un latido, de 100 latidos por minuto. Entonces, voy a tener un montón de variables. Todas estas variables tienen diferentes unidades. Entonces, ¿cómo las puedo comparar? Pues las tengo que normalizar, o sea, tengo que ponerlas todas con una escala común que esté entre 0 y 1 para que podamos compararlas. ¿Y qué es la mejor forma de compararlas? Pues poner los bordes de salud que están registrados en la literatura. El límite inferior de una variable que es de salud lo ponemos como el 0, el límite superior de la variable lo ponemos como 1. Y todos los datos los normalizamos con esos criterios de máximo y de mínimo. Entonces, por ejemplo, tenemos el índice de masa corporal, que para una persona sana debe de estar entre 18 y 25. Entonces, agarramos y decimos 18 corresponde a 0, 25 corresponde a 1, y simplemente lo que hacemos es que el valor que tenemos de la persona, del dato que tenemos en ese momento, le restamos el valor de mínimo y lo dividimos entre el rango, entre el máximo menos el mínimo. Y entonces ya tenemos una forma de normalizar los datos. Entonces, así estamos normalizando los datos con criterios de salud. Entonces, todos los valores de personas que estén sanas van a estar entre 0 y 1, nuestra base de datos normalizada, aunque los parámetros hayan tenido originalmente diferentes unidades. Esta normalización basada en criterios de salud depende mucho de la población que estamos estudiando. No es lo mismo los valores de salud para una población mexicana que para una población caucásica o para una población negra. Entonces hay que tener en cuenta estas diferencias debidas a las razas, pero también tenemos que tener en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. Los valores de los parámetros de salud no son los mismos para hombres y mujeres, entonces hay que tener en cuenta estos valores. Y hay variables que no están normalizadas, o sea, no hay un valor límite de salud, por ejemplo, para la estatura de una persona. No hay personas que midan más de 2 metros, pero nada te dice en los criterios de salud que si mides 2 metros estás enfermo. Entonces, ahí no hay rangos de salud. Entonces, cuando no hay rangos de salud, lo que nosotros usamos es los criterios de la base de datos con la cual estamos trabajando. Y esos son los valores máximo y mínimo que utilizamos para normalizar nuestros datos. Bueno, ya que tenemos todos estos datos normalizados, ¿qué es lo que hacemos? Construimos una matriz que se construye primordialmente con las correlaciones de Spearman entre los datos. Entonces, esta matriz de correlaciones es, ponemos todas las variables contra todas las variables que definen el sistema. Y entonces vemos cuál es el coeficiente de correlación de Spearman entre una variable y la otra y para todos los casos. Y entonces con eso construimos esta matriz. Esta matriz nos va a decir en realidad cuáles son las variables que están más relacionadas entre sí, cuáles son las que menos relación tienen. Por ejemplo, digamos que todas estas son medidas antropométricas que tienen que ver con el peso, con el índice de masa corporal, con la
con la cantidad de masa magra, etcétera. Y entonces todas esas variables van a estar muy relacionadas unas con las otras, y entonces aquí las vamos a ver con puntos rojos muy intensos. Y variables que no tienen nada que ver unas con las otras, simplemente las vamos a ver aquí como un punto en blanco en estas gráficas. Por ejemplo, no tiene nada que ver mi estatura con la temperatura de mi cuerpo, y entonces, pues, como son dos variables independientes, la correlación entre ellas va a ser prácticamente nula. Entonces, con esto construyo esta matriz de correlaciones de Spearman que en sí me da la información de cuáles están relacionados unos con los otros. Y luego simplemente meto esta matriz de correlación a una de las tantos algoritmos que vieron en las clases pasadas, y a partir de ella construyo la red. Esta red fisiológica que estamos poniendo aquí, cada nodo es una de estas variables fisiológicas, y los links entre ellas simplemente nos hablan de las correlaciones que tenemos entre ellas, los caminos que las unen. ¿Cómo puedo llegar de una variable a la otra? ¿Cómo afecta, por ejemplo, la presión arterial a mi ritmo cardíaco? ¿Hay relación o no hay relación? Si hay relación entre ellas, voy a tener un camino que me va a hablar sobre esta relación fisiológica entre ellas. Y con eso puedo yo establecer cuando esa relación se pierde, o sea, cuando ya no tengo este camino que los liga, quiere decir que perdí la relación, y entonces me habla de que estoy tal vez enfermo. Lo interesante es que con esta metodología que hemos desarrollado, se pueden separar en grupos fisiológicos que están asociados con funciones fisiológicas muy específicas para los sujetos de control. Y entonces nos ha permitido también estudiar enfermedades y ver cómo se ven modificadas estas redes al enfermar. Entonces la idea de la clase de hoy es precisamente presentarles estas redes fisiológicas y mostrarles las diferencias que hay entre unas y las otras, y ver cómo estas diferencias nos hablan de los sistemas y cómo están correlacionados unos con los otros. Entonces, todo lo que vamos a estar viendo va a ser precisamente lo que les mostré, que era uno de los objetivos de nuestra primera clase. Era integrar todo el cuerpo humano, era integrar señales de todo el cuerpo humano para tratar de describir la fisiología del sujeto. Y entonces vamos a tener aquí cada nodo de cada círculo que ustedes ven aquí corresponde a una variable fisiológica que fue medida en el laboratorio, ya sea por una prueba de química sanguínea o por mediciones antropométricas o son mediciones de tomografía o más adelante lo que estamos desarrollando son parámetros característicos de series de tiempo. Y entonces estas medidas reflejan alguna variable específica del cuerpo humano. ¿Cómo más lo vamos a mostrar? Si hay una relación o no entre dos variables, la vamos a mostrar con una línea. Es precisamente que el coeficiente de correlación no es cero. Y recuerden que esto está pesado, o sea, la matriz que estamos teniendo era mucho más grande el valor de la matriz cuando la correlación de Spearman entre dos variables era muy grande, o era cero si no tenía ninguna correlación. Entonces, el ancho de la línea que vean uniendo las variables refleja directamente ¿qué tanta es la correlación que existe entre estas dos variables? Recuerden, estamos haciendo correlaciones de Spearman para hacerlo. E inclusive nosotros podemos poner en la matriz un valor de significancia, nosotros decimos que la correlación tiene sentido si el valor de P, el p-value de significancia estadística es mayor a 0.005. Y entonces quiere decir que el 95% de los datos están explicados por esta correlación. Si queremos, podemos poner ese tope, podemos poner un tope más abajo o más arriba, dependiendo del sistema que estamos estudiando. Luego, ya vimos que estos puentes que unen los diversos nodos, que cada nodo es una variable fisiológica, tienen que ver con la correlación entre dichas variables. Y finalmente lo que hacemos es agrupar estas variables en diversos clústeres. Estos clústeres, estos grupos, o sea, los
hacemos por diversas técnicas matemáticas. Y lo interesante es que estos clústeres están directamente relacionados con variable, con la función fisiológica que es característica de la señal. Entonces tenemos, por ejemplo, un clúster que agrupa toda la parte que tiene que ver con antropometría, todas las medidas que tienen que ver con la composición corporal, y todas ellas se agrupan entre sí. Y hay medidas que tienen que ver con los lípidos, todas las medidas de lípidos se van a agrupar entre sí. Entonces, tenemos relaciones además entre grupos, o sea, hay variables que son puente entre diversos grupos, por ejemplo, estas de aquí sirven de puente entre dos grupos diferentes, y hay variables que son más importantes en cada nodo, o sea, en cada grupo todos están conectados con esa variable, y entonces eso nos habla de que esa es la variable más representativa de ese grupo, o es la más importante de ese grupo. Y hay algunos grupos que están sin correlación con los demás, esto ocurre sobre todo en caso de hombres jóvenes, que así podemos tener grupos separados, pero normalmente sí hay liga entre todos los grupos. Entonces, esta es la forma en que trabajamos, esta es la forma en que construimos nuestras redes. Ahora lo que les quiero mostrar son cómo las hemos aplicado para diversos estudios que hemos realizado. Entonces, primero vamos a presentarles los resultados en una base de datos que se llama Proyecto 42, en la que se tuvieron estudiantes de la Facultad de Medicina, jóvenes de al menos 18 años de edad, que estudian en el primero o segundo año de la carrera, y entonces ese era el criterio de inclusión, simplemente con eso. Nosotros los invitábamos a que participaran en el proyecto. Los criterios de exclusión eran que no quisieran dar el consentimiento informado, o sea, que no les interesara participar, que estuvieran participando en rotaciones clínicas, porque eso altera nuestros ciclos circadianos drásticamente, entonces a esos alumnos los quitamos. Aquellos que hubieran tenido consumo de drogas en las 24 horas previas al estudio y que no estuvieran en condiciones de ayuno adecuadas para una muestra sanguínea. Entonces, si no estaban en ayuno, no podíamos tomarles una muestra sanguínea y los excluíamos del estudio. Entonces, con esto logramos tener una selección y tuvimos en la primera ronda, la primera vez que se hizo el estudio, tuvimos 844 participantes, ahora tenemos el orden de 2,000, de los cuales 281 eran hombres y 563 son mujeres. Esto es algo muy interesante, normalmente siempre que se invita a participar en estudios clínicos a los sujetos, las mujeres siempre estamos más dispuestas a participar que los hombres. Entonces, siempre hay este sesgo en las poblaciones, pero es un sesgo que nace de manera natural por el grado de cómo se involucran los sujetos en los estudios. ¿Y qué hacíamos? Pues les hacíamos una historia clínica. Checábamos si tenían alguna enfermedad activa o seguían algún tratamiento clínico, médico. La historia clínica incluye un cuestionario de más de 100 preguntas, entonces es un cuestionario bastante exhaustivo. Y luego les hacíamos medidas antropométricas y biomarcadores biomecánicos. Entonces, con esto hacíamos una selección de los participantes sanos y nos quedábamos solo con el grupo de sujetos que estaban totalmente sanos. Esa es parte de lo que hacíamos. Entonces, finalmente nos quedábamos con 198 participantes. Y de ellos, 81 de ellos eran hombres. Hacíamos una selección aleatoria de ellos para tener el mismo tamaño de mujeres, donde había más participantes de mujeres sanas, pero lo seleccionamos 81 sujetos para que las muestras tuvieran exactamente el mismo tamaño. Entonces tenemos dos muestras, una muestra de hombres y una muestra de mujeres de 81 sujetos. ¿Y qué es lo que teníamos de la descripción de esta población? Pues la edad es de... son jóvenes, tenemos algunos que son un poco más viejos. Hicimos un estudio con diferentes sectores, la mayoría era, les digo, sí, ya que originalmente eran mujeres, pero finalmente llegamos a reclutar a 2,572 sujetos
y también les preguntábamos qué nivel educativo tenían y también la prevalencia de síndrome metabólico. Es muy interesante que uno piensa que la que por el tipo de población que estábamos estudiando no íbamos a tener sujetos que tuvieran síndrome metabólico, pero por desgracia en la población mexicana aún a edades muy tempranas se está presentando el síndrome metabólico. Sujetos menores de 25 años tienen un 4% de ellos tenían síndrome metabólico en esta muestra. De 25 a 34 ya subía hasta el 20% de sujetos con esta enfermedad. Entonces, cuidado, no necesariamente tomar población joven quiere decir que tomamos sujetos sanos, aún en una muestra aleatoria de la sociedad. Entonces, recuerden, ya tenemos nuestra muestra, tenemos todas las variables que se tomaron de la muestra, y luego, ¿qué hacemos con todas esas variables? Pues nosotros agarramos y las normalizamos para poderlas comparar. Como las normalizamos, acuérdense, tomo el 0 como el límite inferior y el 1 como el límite superior de la muestra, y entonces nosotros podemos inclusive saber si hay estados patológicos de todas las variables y cuáles son las definiciones de estos estados patológicos usando las definiciones de la literatura. Entonces hacemos esta clasificación de todas las variables y en una primera muestra donde solo consideramos 15 de las variables que se tomaban de medidas de la población, podemos hacer las redes fisiológicas de jóvenes y de viejos. Y entonces lo que es interesante, que si se fijan, son muy diferentes las redes fisiológicas de los sujetos jóvenes que la de los sujetos viejos. En particular de los sujetos viejos podemos generar 4 grupos primordialmente, mientras que los jóvenes tienen menos grupos donde están. O sea, como que al envejecer empieza nuestro sistema a compartimentarse más, o sea, se empiezan a hacer clústeres cada vez más pequeños y además se pierden muchas conexiones en la red. O sea, si ustedes se fijan en esta red, rápidamente ustedes me van a decir que hay muchos caminos que unen todas las variables, mientras que en esta la red empieza a perder muchos de esos caminos. Empieza a volverse mucho más dirigida y solamente hay un camino para llegar de una variable a la otra. Otra cosa interesante es que empieza a ser muy importante los triglicéridos, empieza a ser muy importante el ácido úrico y la creatinina cuando envejecemos, eso ya lo sabemos, pero lo interesante es que sale de la red, o sea, aquí no, nosotros no hicimos ninguna suposición y de manera natural salen los nodos que son más relevantes que me van a decir que hay que tener mucho cuidado cuando yo envejezco y que no son lo más importante cuando yo estoy joven. Entonces, estas comparaciones de las redes nos dan información sobre las diferencias fisiológicas que hay entre los grupos. Entonces, cuando nosotros agarramos y ordenamos en este grupo de la población, ¿cuáles son las características fisiológicas que son más relevantes en la red? ¿Cuál es el círculo más grande? ¿Cuál es el nodo más importante? ¿Cuál es el top más importante de la red? Nosotros vemos que la red fisiológica de las personas sanas, lo más importante pareciera ser que es el peso, la cintura, luego el ácido úrico, luego los valores de presión sistólica, diastólica, triglicéridos, insulina, glucosa, HDL, LDL, urea, creatinina, la altura, el HbA1c y la temperatura. Entonces, esta red fisiológica, el orden natural que tenemos, es muy diferente al de una red de personas que tienen síndrome metabólico. La red patológica que estamos considerando aquí es la de síndrome metabólico. Y por supuesto, si lo que tienes es síndrome metabólico, la variable que va a tener la mayor relevancia en tu, va a ser la resistencia a la insulina, la hipertrigliceridemia, el sobrepeso, la hiperglicemia, el HbA1c alto, el bajo HDL, el alto LDL,
la hipertensión, la hiperuricemia, azotemia, el bajo índice de GFR y la temperatura alta. Entonces, en una red patológica, estos son los valores que empiezan a ser más relevantes para describir el comportamiento general de la red. Lo cual es también información que puede ser muy útil, porque puede ser que lo que, si yo quiero ver si alguien tiene una patología, lo primero que tengo que medir tal vez es fijarme mucho en sus triglicéridos, en su sobrepeso, en si tiene la glucosa elevada, pero, por ejemplo, la resistencia a la insulina es mucho más importante que la hiperglicemia. Y entonces puedo yo empezar a comparar y buscar cuáles son los parámetros más relevantes para caracterizar a mi población. Aquí nuevamente lo que le estaba diciendo, en las redes patológicas solo teníamos 3 nodos que describían el sistema, mientras que en una red de personas sanas había 4 grupos principales, y esto es cómo se agrupan dichos grupos, ¿no? Entonces, pero la parte más importante que quiero mostrarles es cómo cambia esta red en ciertas propiedades características de la red. Recuerden que tenemos suficientes sujetos para hacer las divisiones entre menores de 25, de 25 a 34, 35 a 44. Lo hicimos cada década hasta mayores de 65. Y entonces generamos diversos grupos. Y estos grupos de edad, cada uno de ellos, va a tener parámetros característicos de salud y esta transición a la enfermedad. Vamos a tener que ocurre primordialmente en esta etapa entre los 25 y 54. Entonces, pareciera que la enfermedad no es que surja porque envejecemos y entonces surge toda nuestra historia negativa, sino que la parte fundamental que va a definir qué tan bien vamos a envejecer o qué tan bien vamos a desarrollarnos en edades grandes de la vida se forma entre 25 y 55 años. O sea, esta es la etapa de transición en la que empezamos a empeorar. Entonces, si queremos hacer intervenciones para mejorar nuestro pronóstico de desarrollo en la vejez y tener menos probabilidades de daño, de enfermedad generalizada, pues es precisamente en esta etapa en la que nosotros tenemos que enfocar mucho cómo vamos a cuidar a los sujetos. Recuerden que aquí estamos considerando solo mayores de 18 años. Entonces, otra importante característica de la red, además de la transitividad pesada de la red, es la estructura de comunidades, o sea, cómo yo formo estos clústeres, cómo agrupo estos clústeres. Y entonces aquí en rojo ven el de la red fisiológica de sujetos sanos, y en azul ven a todos nuestros casos patológicos. ¿Y qué es lo interesante? Que si se fijan en los casos patológicos, siempre tienen una modularidad muy baja. Mientras que en los casos de los sujetos sanos, la modularidad es un poco mayor. No pasa eso entre 25 y 34. Pareciera que inclusive no es tan fácil distinguir la red la modularidad que hay en sujetos sanos y en patológicos, pero conforme vamos envejeciendo, esta separación se vuelve todavía mucho mayor. Es mucho más notoria la diferencia que hay en la red fisiológica conforme se envejece, comparada con la red de sujetos que tienen la patología. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que en realidad este primer trabajo lo que nos mostró es que aún sujetos jóvenes en la población universitaria podían tener enfermedad, o sea, podían estar enfermos de tener síndrome metabólico, y que los principales cambios que vemos en la red es que la red de los sujetos, conforme nosotros tenemos mayores patologías, se vuelve una red que es demasiado modular, o sea, se hacen demasiados grupos separados, y las conexiones entre las variables se van perdiendo estos caminos que nos permiten comunicar una variable con la otra. Mientras que la red de los sujetos sanos, conforme van envejeciendo, es conforme se van volviendo cada vez más
modularizadas el sistema. También teniendo en cuenta que ya teníamos esta herramienta para separar las redes fisiológicas y que eran muy diferentes las de jóvenes y de viejos, que se veían estos cambios estructurales con la edad, nos recordamos que ya habíamos trabajado mucho las diferencias que hay entre hombres y mujeres. O sea, no nada más vejez es un cambio significativo fisiológicamente, sino que también hombres y mujeres somos muy distintos. Y somos muy distintos porque fisiológicamente tenemos una prioridad diferente. Las mujeres tratan, el cuerpo de las mujeres fisiológicamente busca tener parámetros muy robustos, muy estables. ¿Para qué? Para que en el momento en el que haya la concepción, el feto no tenga grandes fluctuaciones, no se enfrente a grandes fluctuaciones en el sistema, sino que esté en un ambiente que está lo más controlado posible, lo más determinista posible. A diferencia del de los hombres, que el de los hombres está adaptado para responder a los cambios del ambiente de la manera óptima, para poder transmitir la información lo más eficientemente posible, para poder responder a los cambios del entorno lo más eficientemente posible. Entonces, como nuestros objetivos son distintos, por supuesto, la red fisiológica va a ser diferente. Pero además ya habíamos nosotros visto que había diferencias entre hombres y mujeres en el ritmo cardíaco. Aquí cada puntito que ven ustedes en amarillo son datos de sujetos de control masculinos y cada puntito verde corresponde a datos de sujetos femeninos. ¿Qué están haciendo estos sujetos? Estos son datos de Fisionet, están viéndola tomados por la Harvard Medical School, por el MIDI, por el Boston University. ¿Y qué es lo que hacen estos sujetos? Están viendo la película Fantasía de Walt Disney, que dura aproximadamente 2 horas. Y durante ese tiempo están cómodamente sentados, sin nada más. O sea, lo único que no les dieron ni palomitas, ahí se vieron mal, no les dejaron tomar refresco ni palomitas. Y están viendo la película. Y lo que vemos es que el ritmo cardíaco de estos sujetos varía a lo largo de toda la película y pues nosotros podemos calcular el valor de este ritmo cardíaco promedio, la desviación estándar de este ritmo cardíaco, el sesgo y la cortosis. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que cuando los sujetos son jóvenes, el ritmo cardíaco de los hombres en general es un poco más elevado que el de las mujeres, o sea, tienen una mayor valores promedio, mucho más altos hombres y mujeres. Pero cuando envejecemos, el valor promedio de hombres y mujeres es similar. No podemos distinguir a las dos poblaciones. Estadísticamente coinciden hombres y mujeres. Entonces, la diferencia, una diferencia significativa es en que los hombres tienen un corazón un poco más taquicárdico que las mujeres, que la desviación estándar de los datos es significativamente mayor, estadísticamente significativamente mayor en los hombres que en las mujeres. O sea, el ritmo cardíaco es más variable en hombres que en mujeres. Las mujeres son más rígidas en el ritmo cardíaco. Pero cuando envejecemos, el ritmo cardíaco ahora sí ya no tiene esta diferencia. O sea, ya no puedo distinguir hombres y mujeres. Aquí siempre hago la broma de que los hombres son de Marte, las mujeres somos jóvenes son de Venus, pero cuando envejecemos, hombres y mujeres somos terrícolas. O sea, no hay diferencia significativa entre los hombres y mujeres. ¿Qué pasa con la simetría de la distribución, con el sesgo de la distribución, con las colas largas de la distribución? Bueno, lo que vemos es que la distribución es muy simétrica cuando somos jóvenes, más simétrica. Pero cuando envejecemos, la distribución se vuelve más asimétrica. Y la curtosis de la distribución también tiene un cambio muy significativo, aunque las diferencias entre hombres y mujeres es que se vuelve más variable la curtosis, tiene mucha mayor varianza que la de los hombres.
Entonces, hay una diferencia muy significativa entre el corazón de hombres y mujeres, y podríamos decir que el corazón de los hombres jóvenes es mucho más variable, que es más cercano a una dinámica azarosa que el de las mujeres, que es justamente lo que les había yo dicho que teníamos atrás de idea, de que el corazón de los hombres es más adaptable, o sea, responde mejor a los cambios del entorno, es más azaroso, mientras que el de las mujeres es un corazón mucho más robusto, que tiene menos cambios y menos variabilidad. Otras medidas, SD1 y SD2, es la esfera de Poincaré. Recuerden que para trazar Poincaré, simplemente lo que hacía era trazar el ritmo cardíaco en un punto contra el punto anterior, y entonces generábamos la elipse que contenía el 90% de los datos, el eje que estaba precisamente en a 45 grados le llamamos SD1 y el perpendicular a él le llamamos SD2. Y entonces lo que tenemos es que las elipses son mucho mayores en los hombres que en las mujeres. O sea, las mujeres tienen una elipse más pequeña, o sea, eso es una distribución mucho más cercana a una línea. Ya habíamos visto, si estás más cercana a una línea, que es que tu distribución es más robusta, y en cambio la de los hombres es más cercano a ser una elipse totalmente, lo cual quiere decir que están en un balance perfecto entre robustez y adaptabilidad al sistema. Esto pasa cuando somos jóvenes, y cuando envejecemos ya no podemos separarnos estadísticamente. Pero que es muy interesante, si se fijan, el cambio que sufren los hombres al envejecer es brutal. O sea, los hombres cuando envejecen, su sistema de ser una bonita elipse se vuelve prácticamente una línea. O sea, los hombres al envejecer se vuelven muy robustos su corazón, mientras que el de las mujeres no se vuelve tan robusto, o sea, el cambio no es tan drástico. Entonces, hombres y mujeres, aunque los hombres son mucho más variables cuando son jóvenes, cuando son viejos, ambos tienen el corazón con prácticamente la misma variabilidad, pero lo que es importante es que el cambio que sufren las mujeres al envejecer es mucho menor que el cambio que sufren los hombres al envejecer. Y esta otra de aquí es la gráfica de la entropía. ¿Qué estoy graficando con la entropía? Estoy graficando la variabilidad de la serie. Estoy viendo qué tan fácil es transmitir información al sistema. Qué tan óptimo es el sistema para transmitir información. Y también habla del desorden del sistema, de qué tan lejos estoy de un equilibrio termodinámico. Cuando estoy totalmente en equilibrio, como una piedra, tengo entropía cero. Es decir, cuando una persona está muerta, su entropía es muy cercana a cero. Y entre más alta sea su entropía, más desordenado está el sistema, más óptimo es el sistema para transmitir información. Y entonces es lo que estamos diciendo, es que nos alejamos del cero. Entonces, una entropía positiva aquí habla de juventud, de que estás lejos de este estado de equilibrio, que estás totalmente fuera de este equilibrio termodinámico. Y entonces vemos que la entropía de hombres y mujeres cuando son jóvenes es prácticamente la misma. Recuerden, estos datos son de la misma serie de tiempo. Estoy midiendo nada más el RR del ritmo cardíaco de los sujetos que estaban viendo la película Fantasía. Y no vemos ninguna diferencia significativa entre unos sujetos y los otros. O sea, son exactamente las mismas entropías. ¿Pero qué pasa cuando envejecemos? Cuando envejecemos, las mujeres disminuyen un poco su entropía, pero realmente no es un cambio significativo, mientras que los hombres disminuyen muchísimo su entropía. ¿Esto de qué me habla? Pues esto me habla también de esta probabilidad de morir. Si ustedes recuerdan, en Sanud, en México, la probabilidad de que las mujeres mueran es normalmente del orden de 5 años mayor que el de los hombres. O sea, los hombres normalmente mueren aproximadamente 5 años antes en promedio que las mujeres. Entonces, esto nos está hablando precisamente, esto coincide con ese resultado. Hombres y mujeres envejecemos diferente
Y una de las primeras cosas que cambia es que la entropía del sistema se vuelve más cercana a cero en el caso de los hombres cuando envejecen que en el caso de las mujeres. Entonces, bueno, estos cambios deben tal vez deberse a cambios en el ciclo menstrual. Y hay muchos estudios en la literatura que discuten precisamente cómo cambia este ritmo cardíaco, cómo cambian las variables vasculares en el ciclo menstrual y no nada más cómo cambian la parte hormonal. Es importante señalar que esto no nada más es la parte hormonal. O sea, estamos considerando que fisiológicamente todo el organismo es diferente tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, ya que ya tenemos, vamos a volver a usar esta base de datos que tenemos de la población universitaria. Y entonces lo que vamos a hacer es establecer criterios de salud y nos vamos a quedar solo con el grupo de jóvenes sanos que cumplen con todos los criterios de salud de todas las variables que les estamos midiendo. Entonces, aquí tienen la lista de todas las variables que les medimos a los sujetos y cuáles son los criterios de salud establecidos en la literatura. Entonces, que la presión arterial sistólica debe estar entre 90 y 120. Estos son los valores de nuestros controles ya después de que hicimos la selección y solo nos quedamos con los sujetos que son totalmente sanos. Presión diastólica es entre 60 y 80. Con estas dos podemos determinar la función de pulso, la presión arterial media, la temperatura que tienen en la axila, la temperatura en el tímpano, el peso, la altura, el índice de masa corporal, cintura, cadera, la circunferencia del brazo, bíceps, tríceps, subcapilar. En fin, hicimos un montón de medidas del sujeto. Esta es la composición del cuerpo de agua, de grasa, el agua total corporal, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL, glucosa, insulina, urea, el BUN, ácido úrico, creatinina sérica, hemoglobina glicosilada, proteína C reactiva, calcio, fosfita, bilirrubina, etcétera. Estas son todas las medidas que tenemos de estos sujetos, son del orden de 85 parámetros diferentes. Y quiero señalarles que en esa base de datos que nosotros estamos utilizando, hay muchas más medidas, pero las otras medidas son de tipo categórico, son de tipo tomadas del cuestionario, entonces no las incluimos en este estudio. Aquí solo están datos medidos de laboratorio, y datos tomados de la química, tanto en química sanguínea como antropometría. No estamos considerando datos que ellos nos digan del cuestionario. Entonces, por supuesto, hombres y mujeres tienen criterios diferentes y entonces aquí tuvimos que tomar los criterios clínicos tanto para hombres y mujeres para establecer estos rangos de 0 y 1. Luego, ¿qué hacemos? Pues luego construimos, recuerden, primero tengo mis datos, luego los normalizo con estos criterios entre 0 y 1 y luego construyo a partir de las coeficientes de correlación de Spearman, construyo las dos matrices que me hablan precisamente de la correlación de todas las variables con todas las demás variables y entonces aquí puedo yo ver las diferencias que hay en las redes de hombres y de mujeres, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué es lo más interesante? Que se ve de manera natural cuando nosotros vemos directamente esto, que las correlaciones del sistema en hombres y en mujeres son muy distintas. Las mujeres estamos mucho más correlacionadas, todas nuestras variables tienen una correlación mucho mayor que la que muestra el sistema de correlaciones de hombres. Los hombres, como que está optimizado el sistema. O sea, si yo tengo que ir de Ciudad Universitaria a Perisur, los hombres siguen un camino y solo se van por ese trayectorio. En cambio, las mujeres que van de Ciudad Universitaria a Perisur, agarran primero, pasan por ejemplo, quieren ir de Facultad de Medicina a Perisur, unas
agarran y se van por Insurgentes, otras dicen, ah, no, también hay un camino que es recorrer todo el circuito exterior y luego llegar a Perisur. Otro es, me voy al C3, al Centro de Ciencias de la Complejidad, me salgo por Avenida del Imán y llego a Perisur. Y entonces hay muchos caminos alternos, hay muchas conexiones extras, muchas conexiones redundantes en el sistema. Y entonces eso hace que si yo me fijo en esta matriz está mucho más rojiza, o sea, está mucho más coloreada, hay mucha mayor cantidad de conexiones entre los sistemas que la que es de la de los hombres. Entonces hay una diferencia muy notoria entre hombres y mujeres. Lo que vemos es que hay muchas más correlaciones en mujeres que en hombres, es decir, es un sistema que tiene muchos enlaces alternos para llegar de una variable a la otra. O sea, para que una variable fisiológica controle una respuesta fisiológica, hay muchos caminos para hacerlo en la red fisiológica de las mujeres, mientras que en el sistema de los hombres va a haber mucho menos. Y entonces luego lo que hago es, con todas estas metodologías que les enseñaron Antonio y Paula la vez pasada, construimos las redes fisiológicas. Y aquí lo que estamos viendo es la red fisiológica de hombres y de mujeres. Y entonces luego también lo que hicimos fue precisamente generar estos sistemas en el que me podía yo separar los diferentes grupos, o sea, agrupar el sistema. Y lo que vemos es muy interesante. Entonces vemos, por ejemplo, aquí, primero vemos las variables que me habla, cuál es el flujo entre las variables, o sea, cuál es la correlación entre las variables, entre más gruesa es la línea que las une, quiere decir que hay una mayor correlación, si la línea es muy delgadita, quiere decir que la correlación es muy débil, aunque existe. Luego tenemos alguien centrality que me habla de cuáles son los nodos centrales a los que se unen más parámetros, a los que se unen más variables, y eso me habla del tamaño que tiene cada uno de estos nodos, y entonces vemos que, por supuesto, hay nodos que son muy importantes, que tienen muchos caminos que llegan a ellos, y hay otros nodos que tienen muy poquitas correlaciones. Y luego vemos la correlación, ya les dije que era qué tan gruesa es la línea. Y otra cosa interesante que vemos aquí es que hay diferencias entre los sistemas que caracterizan las células inmunes, los biomarcadores de tamaño del cuerpo, la adiposidad, las células rojas y la presión arterial, lípidos, la regulación de la glucosa, biomarcadores hepáticos, las tasas de filtración glomerular y la urea. Entonces, todos estos parámetros son los que resaltan en el sistema. Y bueno, si vemos, esta red está mucho más conectada que esta red. Esta es una red mucho más rígida que esta. Esta es una red más cercana a mundo pequeño que la red de las mujeres. ¿Qué vemos además? Que también entre distintos sistemas, por ejemplo, este sistema está muy conectado con este sistema, pero en el caso de las mujeres, inclusive la conexión es todavía mucho mayor. O sea, hay muchos más puentes entre diversos sistemas. O sea, si yo me fijo en esta parte que me describe los biomarcadores del corporales y los comparo con la tasa de filtración glomerular, aquí hay muchos más puentes que los que hay en este sistema. Y estos puentes, además, que pasan por más, son mucho más robustos que los que hay en los hombres. Entonces, la red de los hombres, en cierto sentido, está optimizada para que yo pueda transmitir la información rapidísimamente, porque solo tengo un camino, no tengo que pensar por dónde me voy, solo hay una forma de llegar. Y la de las mujeres no lo es tanto. La red de las mujeres está optimizada para que si hay algún desastre en algún lado, eso no se vea reflejado en todo el organismo. Entonces, lo que vemos es que si yo aquí rompiera un camino, no habría forma que yo llegara de aquí, de esta variable a esta variable. Ya no habría la regulación de este sistema a este sistema, se perdería.
Mientras que en el caso de las mujeres, si yo pierdo la regulación de este sistema porque rompí un camino, tengo 4 caminos más para llegar del rojo al verde. Entonces no pasa nada. O sea, tengo mucha forma de responder. Entonces, ante una enfermedad de tipo sistémica que rompa enlaces, lo que vamos a tener es que a los hombres les va a ir peor que a las mujeres. Pero en una enfermedad localizada que solo debía de estar presente en este nodo, como tenemos tantas conexiones, se va a esparcir a todo el sistema de manera más rápida que lo que va a pasar en hombres. Y ante un tratamiento, como nosotras no somos tan óptimas para adaptarnos a los cambios, vamos a tardar más en responder que lo que van a responder los hombres. Entonces, la belleza de este enfoque es que explica muchas de las cosas que ustedes ya saben de fisiología, pero las explica de manera cuantitativa. Y entonces podemos nosotros medir diversos parámetros, como ya les enseñaron las veces pasadas, de las redes fisiológicas que nos hablan las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Y qué es lo interesante? Que se fijan casi todos los parámetros, hay diferencia estadísticamente significativa en estos, pero en estos no hay una diferencia. O sea, yo no puedo el camino, la trayectoria, el camino largo medio característico del sistema es el mismo para hombres y mujeres. Quiere decir que para ir de un punto al otro, tardo lo mismo en la red de hombres que en las mujeres. El tamaño de la red es la misma en hombres y mujeres, el diámetro. Las vecindades, o sea, qué tantos vecinos tiene cada nodo en la red de hombres y mujeres es totalmente similar. Y la eficiencia para transmitir la información es la misma. Lo que habíamos visto, si yo agarraba en la red fisiológica, en la serie de tiempo del ritmo cardíaco, y me fijaba en la entropía de la señal, eran la misma en hombres y mujeres, jóvenes. Entonces, quiere decir que estas medidas que tienen que ver precisamente con eficiencia, con transmitir información del sistema, es igual, no hay diferencia fisiológica entre hombres y mujeres. ¿Dónde están las diferencias? En que la red de hombres es más de un mundo pequeño que la red de mujeres. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que los hombres son más adaptables a los cambios del entorno que las mujeres, que es una red más tipo invariante de escala, más de este balance entre robustez y adaptabilidad, mientras que la red de mujeres es mucho más robusta. En modularidad, tenemos mucha mayor modularidad en la red de los hombres que en la red de las mujeres. O sea, si yo me fijo en el número de grupos que separan el sistema, había más módulos en la red de hombres, inclusive había algunos módulos que estaban aislados, que no tenían conexión con ningún otro, que en la red de las mujeres. El coeficiente de agrupamiento, ¿qué tan agrupada está mi red? También es mayor en las mujeres que en los hombres. La densidad, o sea, qué tantas conexiones tengo en la red, o sea, qué tantos caminos tengo de un lado al otro, es mucho mayor en la de mujeres que en la de hombres. O sea, hay muchas conexiones redundantes, si queremos llamarlas así, o hay muchas conexiones extras al sistema que no están presentes en las de hombres. Y también la conectividad de la red es mucho mayor en la de las mujeres que en la de los hombres. No es que una red fisiológica sea mejor que la otra, simplemente son distintas porque están diseñadas para resolver diferentes problemas fisiológicos. Y bueno, también podemos ver esa red ahora en jerarquías, o sea, agarrar y ver cuáles son los sistemas que caracterizan a cada una de las redes, y también vemos claramente estas diferencias que ya les habíamos dicho. Aquí, por ejemplo, tenemos nodos que están solos, y en la red de mujeres sanas jamás vamos a ver nodos ahí solitos, separados de todos los demás, o que su grado de que están desconectados de los demás son muchos, hay más en el caso de hombres que en el caso de mujeres. Y bueno, ¿para qué nos sirve eso? Pues nos sirve precisamente para esto que les decía. Supongamos que nosotros tenemos un ataque a la red. Supongamos que lo que hace ese ataque es una enfermedad sistémica
que impide la comunicación entre la respuesta, el acoplamiento cardiorrespiratorio, por ejemplo, como en diabetes. Ya les había yo mostrado las gráficas de que cuando nosotros tenemos diabetes y vamos evolucionando, si tenemos muchos años con diabetes, lo que perdemos es la capacidad de este acoplamiento cardiorrespiratorio que medíamos muy claramente con la respuesta de respirar dinámicamente en punto Hz. Bueno, si nosotros tenemos un ataque de ese tipo, que lo que está rompiendo es el, precisamente este camino entre la respuesta cardíaca y la respuesta respiratoria, pues lo que vamos a ver es que ante esos ataques, la red de los hombres va a fallar mucho antes que la red de las mujeres. O sea, vamos a, dependiendo de cuántos nodos remueva, voy a tener una mayor pérdida de conectividad en el caso de hombres que en el caso de mujeres. También si, dependiendo de qué tipo haga yo de ataque. Pero siempre va a ser mucho mayor en el caso de hombres que en el caso de mujeres. Entonces, y va a ser antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que yo esperaría que ante una enfermedad como el COVID vamos a tener un ataque mucho mayor en hombres que en mujeres. Vamos a tener que a los hombres les va a ir peor que a las mujeres, precisamente porque lo que estoy rompiendo son caminos. Entonces, pues, teniendo esta imagen ahora de cómo son las enfermedades, pues, teníamos el laboratorio de este, para probar esta hipótesis, que era precisamente estos pacientes que tuvieron COVID-19 y que fueron ingresados. Aquí estamos tomando datos de nutrición en diciembre de 2020, es un mes de análisis de sujetos, el que ingresaron 277 mujeres y 471 hombres. Ya desde ahí vemos una diferencia significativa, que importa el sexo, que importa la edad. O sea, tuvimos un ingreso de, que fue diferenciado por edad y hubo un estado de salida. De algunos de ellos se recuperaron y otros, por desgracia, murieron. Y entonces nosotros pudimos formar distintos grupos de estudio con estos datos. ¿Qué también hemos hecho? Es calcular los componentes principales de esta matriz que construimos. ¿Y para qué lo hacemos? Pues para encontrar las variables más relevantes que explican al sistema en sí. Y entonces tenemos que todas las variables, que ya se sabía que las variables más importantes tenían que ver con la saturación de oxígeno, con el cociente de presión arterial a fracción de oxígeno exhalado, con albúmina. Y entonces este grupo de variables caracterizan a nuestros pacientes con COVID. Y luego todas estas variables están agrupadas y luego variables que también son muy relevantes tienen que ver con el índice de masa corporal, con la cantidad de, el índice de cintura-cadera. Entonces la composición corporal también era muy importante. Pero lo interesante de este diagrama es que ahora nos permite ordenar las variables. Entonces, el orden que yo voy a tener de las variables no son como me las quisieron reportar en el laboratorio, sino que las voy a ordenar de acuerdo a este diagrama de componentes principales, tomando el que es el más relevante, que explica la mayor varianza de la serie, y dándome la vuelta hasta el que menos relevancia tiene en los datos. Los datos los normalizamos nuevamente. Recuerden, aquí tenemos todas las variables que se midieron y de todas estas variables que se midieron, nosotros podemos establecer el criterio de salud de 0, el criterio de salud de 1 y entonces con eso normalizamos y aquí tenemos los 5 grupos que nosotros estudiamos. Mujeres jóvenes que se recuperaron, hombres jóvenes que se recuperaron, hombres jóvenes que por desgracia fallecieron, hombres viejos que se recuperaron y hombres viejos que por desgracia fallecieron. No tenemos el grupo de mujeres viejas porque no teníamos tantos sujetos. Entonces, construir la red ya no se nos hacía que realmente fuera representativa del sistema y entonces ese grupo no lo incluimos, solo incluimos estos 5 grupos que están aquí presentados en el estudio. Y bueno, por supuesto, las variables que más locas estaban tenían que ver con saturación de oxígeno,
con medidas en la tomografía, etc. Y luego lo que hicimos fue, bueno, pues ya que tenemos esto, construimos las matrices de correlación. Ahora recuerden, este orden no es un orden arbitrario, sino es el orden que les da PCA. Y entonces de manera natural tenemos las matrices ordenadas y se ven muy claramente grupos en esta matriz que caracterizan al sistema. ¿Y dónde es donde mayores cambios vemos? Aquí tenemos los hombres jóvenes que se recuperaron y los hombres jóvenes que por desgracia fallecieron. Y vemos una diferencia muy significativa en cómo está la matriz, sobre todo en estos cuadros verdes y en este cuadro morado, que tienen que ver con medidas de tomografía, que tienen que ver con medidas de oximetría y de peso. Entonces, lo que estamos viendo es que rápidamente surgen biomarcadores que nos van a permitir separar a los que por desgracia fallecieron de los sujetos que se recuperan. Entonces nosotros ahora podríamos, si sabemos en qué parte de la red encajan el nuevo sujeto, podemos nosotros saber el estado y hacer una predicción de qué tan factible es que este sujeto le vaya mal al haber estado en el hospital, y eso me permite hacer un triage un poco más adecuado, que no nada más se basa en los valores crudos de las variables, sino más bien en las correlaciones que tienen estas variables con el sistema. Y bueno, construimos estas redes fisiológicas para nuestros sujetos. Estas son las mujeres jóvenes que se recuperan y los hombres jóvenes que se recuperan. Y entonces lo que vemos es que lo interesante fue que la red, si se fijan, la red de las que se recuperaron, aún que se recuperaron, de todas formas quedó muy segmentada, se hicieron muchos grupos en el sistema. El sistema perdió conexiones, perdió contactos. Mientras que y eso se ve mucho más claro que en la de los hombres. En los hombres todavía se segmenta en más grupos, más claramente. Esta es los hombres jóvenes recuperados, los mismos que les mostré hace rato, y por desgracia los hombres jóvenes que fallecen. Entonces lo que ustedes ven es que se pierden prácticamente todas las conexiones. O sea, uno de los mayores daños que está haciendo el COVID es que es una enfermedad sistémica que lo que rompe es conexiones, que lo que rompe es acoplamientos, que lo que rompe es el acoplamiento cardiorrespiratorio, por ejemplo. Pero rompe muchos acoplamientos que son importantes en el sistema. Y aquí estamos marcando claramente cuáles son los mecanismos que se están rompiendo, cuáles son las conexiones que perdimos. Por eso necesitábamos tener la red de jóvenes sanos para poder comparar con los sujetos y tener ahora sí nuestro sistema de control y poder nosotros decir cuáles son los cambios que estamos viendo. Estas son las de los adultos mayores que se recuperaron y por desgracia los que fallecieron. Y nuevamente lo que vemos es que que los que fallecieron, como que la red se vuelve mucho más modularizada y pierde características importantes. Entonces aquí les voy a mostrar las diferencias que hay en la red. Entonces estas estrellitas quieren decir qué tan significativa son las diferencias que encontramos entre los grupos. Y esto es con diferentes características. O sea, queremos ver si hay diferencias en las redes por el tipo de egreso del paciente, por la edad, por el sexo y por la combinación de edad-egreso. Y estamos comparándolas en diferentes características. Y lo que vemos es que es claramente hay una diferencia notable entre en la similitud, o sea, la matriz de adyacencia es muy diferente para todos nuestros sujetos, depende de todos estos parámetros. Pero tal vez la forma más interesante de verla es esta, en la que las estamos comparando con los sujetos de control. Entonces, FYH es mujeres jóvenes sanas, MYH es hombres jóvenes sanos. Y entonces, estos son nuestra medida de comparación de nuestra red. Entonces, si yo mido la eficiencia de la red se vuelve
mucho más, con valores de eficiencia topológica mucho más altos. Quiere decir que la red ahora ya está transmitiendo la información de la enfermedad para todos lados. O sea, es una enfermedad sistémica, lo hace mucho más claramente. Por desgracia, precisamente en los viejos que lo hacen los jóvenes. Y la diferencia es significativa. O sea, lo que estamos viendo es que independientemente de si viven o mueren, pero la red se vuelve todavía mucho más, está mucho más ocupada, el sistema está mucho más ocupado en lugar de establecer la homeostasis del sistema en tratar de recuperarse, y entonces la información se está transmitiendo de manera más drástica en este sistema conforme nosotros estamos envejeciendo y los sujetos que mueren. La densidad, o sea, qué tan densa está la red, qué tantas conexiones le veo a la red. Recuerden que la densidad era mayor en el sistema de mujeres que en el sistema de hombres. O sea, la red de mujeres jóvenes sanas es mucho más densa que la de los hombres. Y en los que se recuperan es similar a la que cuando se recuperan, los sujetos que se recuperan van a tener una densidad similar a la de los hombres recuperados. Vean, la de las mujeres no llega al de las mujeres sanas. O sea, a la hora de ver quiénes van a tener más secuelas de la enfermedad, yo diría que de aquí se esperaría que los que van a tener más secuelas de la enfermedad sean las mujeres, porque su red no se recuperó al 100%, mientras que la de los hombres parece ser que se está recuperando y acercándose a la otra. Mientras que la red de los viejos, ya sabemos que siempre tiene una densidad mucho menor, pero la de los sujetos que mueren es ridículamente baja su densidad. ¿Qué quiere decir? Que el sistema perdió conexiones, que el sistema perdió caminos, que el sistema perdió acoplamientos que son característicos de la vida. El camino libre medio también es muy distinto en los sujetos que por desgracia fallecieron, que es distinto en los sujetos que fallecieron que en los sujetos que están sanos. Y entonces lo que estamos, pero también es interesante que los hombres se recuperan más que las mujeres en estas gráficas. Vemos diferencias también en la transitividad, o sea, la transitividad es muy distinta en los sujetos. El coeficiente de agrupamiento también separa nuestros grupos totalmente. Y esta que tiene que ver con la entropía de Shannon es una medida totalmente similar a la que yo les había mostrado en la serie de tiempo. Y entonces lo que vemos es que los sujetos que se recuperaron tienen entropías más bajas que los sujetos sanos. O sea, la entropía de los hombres es mayor que la entropía de las mujeres. Un poco, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa, aunque hay mayor variabilidad en la de los hombres. Pero la entropía de los sujetos que están enfermos, todos ellos tienen entropía menor. Pero lo interesante es que los que se recuperan parece que han perdido capacidad de transmitir información más, que los bueno, tenían menor capacidad de transmitir información, y eso... En cierto sentido, yo lo esperaría. El sistema está ocupado tratando de recuperarse, está ocupado con tareas de homeostasis y entonces no tiene la capacidad de estar tan desordenado. Tiene que ordenarse mucho para poder transmitir la información. Entonces, el sistema se vuelve menos entrópico para los sujetos que lograron recuperarse que para los sujetos que no logran recuperarse. El índice de mundo pequeño, ya lo sabíamos, los hombres son más mundo pequeño que las mujeres en realidad es mucho más rígida la topología, pero lo interesante es que la distribución es totalmente, no es mundo pequeño, o sea, no hay este balance homeostático en todos los sujetos que tuvieron COVID. Estos son parámetros que nos dicen cuando revuelvo la red, qué tan fácil es regresar a la red original, o sea, parámetros de mezclado. Y también vemos que hay una diferencia significativa y la modularidad de la red. Entonces vemos que
los sujetos que, viejos que por desgracia fallecen tienen una desmodularidad muy, muy, muy grande. O sea, lo que estamos viendo es que se forman estos grupos totalmente desconectados unos de los otros de manera notoria en esa red topológica. Entonces, esta es la diferencia, nada más la de simplificada de cómo se ven las distintas redes de los sujetos, pero la que quiero pasar para concluir es que estas diferencias en las redes fisiológicas nos pueden generar índices que muestren cuáles son los que nos van a determinar mayormente las diferencias entre los sujetos que se recuperaron y los que no lo hicieron. Y entonces lo que vemos es que lo más importante en esa época cuando empezaba el COVID era este involucramiento pulmonar. Luego, otro factor muy importante tenía que ver con la presión sistólica. La presión arterial sistólica es muy relevante. La consolidación de lo pulmonar, la urea en el BUN, el nitrógeno en la urea de la sangre, el índice de triglicéridos y glucosa, la bilirrubina, la edad es un factor muy relevante, y el índice de triglicéridos y índice de masa corporal. Entonces, aquí les estamos diciendo cuáles son los factores primordiales que hay que revisar cuando llegaban los sujetos, y además nos está permitiendo separar cuáles son las variables que mayores daños o mayores cambios van a sufrir en la red a la hora de tener esta enfermedad. Estamos hablando de COVID diciembre de 2020. Entonces, las variables fisiológicas, estas diferencias las podemos resumir en un diagrama en el que estamos mostrando todos los cambios que sufre el cuerpo humano en los diversos órganos y las relaciones entre ellos, cómo son afectadas. Entonces, las diferencias y los estados patológicos no nada más los estamos viendo como una variable elevada y la otra disminuida, sino en realidad estamos viendo que el daño que se está haciendo entre las diferentes conexiones del sistema, en las diferentes topologías de la red y en las diferentes capacidades de la red ante responder a los cambios del entorno. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay ninguna? Doctora, me surge una duda. Para los datos que ocuparon como de normalidad, tanto en hombres como mujeres, ¿esos fueron los datos de Fisionet o fueron sus controles? No, los datos que ocupamos para normalidad son los datos que vienen en muchísimos artículos. O sea, todos estos datos de normalidad, todos estos criterios clínicos, en las publicaciones, se los voy a mirar un momento, están los rangos y estos rangos dependen de... hay diferentes artículos de investigación donde vienen establecidos. Ok, gracias. Y un poco sobre ya las redes, entonces se pueden evaluar, ¿no? Muchísimas, bueno, lo que me estoy dando cuenta es de que se pueden evaluar casi todas las variables porque hay muchas maneras de cómo formar redes y compararlas entre sí. Sí, o sea, una cosa es ver este diagrama que estamos viendo aquí, por ejemplo, de hombres y mujeres, en el que estamos agrupando la red por vecindades, por qué tantos nodos están cercanos unos a los otros, qué tantos nodos están conectados, qué tanta correlación hay entre una variable y la otra, pero también las podemos acomodar por jerarquías, o sea, cuál es la variable más relevante que controla al sistema, cuál es el siguiente nivel de variables relevantes, cuál es el siguiente sistema, y podemos también ver propiedades de topología de las redes. O sea, todo esto es cuantificable. Lo bonito de este tratamiento es que estamos llegando a explicar lo que tal vez es un hecho que muchos conocen, pero que es de manera cualitativa. Aquí lo estamos cuantificando, entonces podemos cuantificar con todas estas propiedades
de la red fisiológica y podemos saber las diferencias entre una red y la otra y compararlas y ver cómo estas redes son alteradas y además encontrar cuáles son los factores, o sea, la otra parte importante de todo lo que hicimos, que finalmente podemos nosotros extraer biomarcadores que te digan, si yo comparara la red de los que se recuperaron con las redes de todos aquellos que por desgracia fallecieron, ¿cuáles son los biomarcadores más relevantes? Y entonces esto te marca alertas de cuáles son las variables que tú deberías de mandar en un estudio a medir para poder saber en qué situación está tu paciente y saber además que no nada más es el valor de la variable en sí, sino la correlación con otras, cómo se pierde o no se perdió, te va a hablar del posible resultado final del sujeto. Y entonces también te dice cómo puedes tratarlo, o sea, te da pistas de cuáles son variables que debes de tener mucho cuidado y que debes de tener mucha vigilancia, sobre todo si tienes un paciente que en tu triage te está diciendo con todo estas variables que mides, que tengas cuidado, pues saber además que esas variables tienes, a ese sujeto tienes que tener más cuidado en ciertas variables que en otras, ¿no? O sea, por ejemplo, es más importante que te preocupes en cuál es su valor de presión sistólica a que te preocupes en cuál es su frecuencia cardíaca. Es muy importante que te preocupes en los índices de triglicéridos y glucosa, pero lípidos no es tan importante. Entonces, pues, si yo tengo poco dinero para hacer las pruebas, pues lo mando a hacer pruebas de triglicéridos, de glucosa, veo cuál es su edad, cuál es su índice de masa corporal. Le hago pruebas de BUN, de bilirrubina. Estos son los parámetros relevantes y estos son los parámetros que yo tendría que estar midiendo y monitoreando para saber cómo va el sujeto. Pero no es necesario medir todas las demás variables. Las demás variables ya nosotros ya logramos extraer que son importantes, pero las más relevantes son estas. Sí, suena muy interesante. Sí. Muy bonito. Gracias, doctora. De nada. Ahorita lo que estamos haciendo es estudiando, bueno, esto fue la enfermedad que ya les decíamos. Esta es una enfermedad generalizada que lo que hace es rompe acoplamiento, rompe conexiones. Pero hay otra, entonces es una enfermedad que rompe conexiones, de acuerdo a este modelo de redes, le va a ir peor a hombres que a mujeres. Pero hay otras enfermedades, como las enfermedades que tienen que ver con algo que es muy localizado, que depende solo de que tienes, por ejemplo, acalasia, que solo está en tracto digestivo originalmente, pues a quienes les va a ir peor. Pues les va a ir peor a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque la enfermedad se va a propagar a muchos más órganos que a los de los hombres. Los hombres tienen muy pocas conexiones, entonces, si está dañado este sistema, va a tener muy poco contacto con los demás sistemas y entonces la enfermedad va a seguir siendo localizada. Y si estoy haciendo un tratamiento específico para esa área, pues se va a recuperar mucho más rápidamente el hombre que lo que lo va a hacer la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer en esta enfermedad como acalasia se va a propagar a todo el sistema y le va a ir peor en la respuesta al tratamiento. Entonces, esto también es muy importante. A mí me gustaría mucho que se les quede en la mente de que hombres y mujeres son muy distintos cuando son jóvenes y que no podemos aplicar los mismos tratamientos ni pensar que la respuesta al tratamiento va a ser la misma. Hombres y mujeres, cuando son jóvenes, debemos de tratarlos diferentes, debemos de hacer una medicina personalizada que tome mucho en cuenta, no nada más edad, porque eso todo el mundo ya lo considera, sino también sexo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, doctora. ¿Y esto, han planeado hacer el análisis de redes en pacientes que desarrollan y los que no desarrollan post-COVID? Estamos haciéndolo. Estamos haciendo ahorita un análisis también con el grupo de nutrición en el que estamos analizando pacientes que tienen COVID largo y a los cuales les están dando tratamiento.
para evaluar qué tan eficiente es el tratamiento para COVID largo en estos pacientes. Ok, muchas gracias. Y sí, la idea sería poder seguir también qué pasa con los sujetos que ya no tienen COVID dentro de 3 años, 4 años, parte de lo que nos gustaría poder hacer, ¿no? Creemos que va a haber una diferencia muy significativa en hombres y mujeres, sobre todo por esto que les había mostrado. La red de las mujeres no se recuperó a ser la red de las mujeres sanas. Se parece más, se quedó más a parecerse a la red de los hombres sanos. Entonces perdió capacidad de regulación. Entonces esta capacidad de rigidez, esta robustez del sistema, pues debe de verse reflejado a la larga. Entonces creo que es importante también tener eso en cuenta y que valía la pena hacer ese estudio, ¿no? Sí, claro que, bueno, a mí se me ocurrió porque justo como pues los casos de COVID estaban bajando, pues luego ahorita como que lo más importante, tal vez ya como para, tal vez que a nosotros nos toque más manejar, pues sea a los pacientes con post-COVID. Sí, 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 sí. Ya estamos viendo además diferencias significativas en los post-COVID, sobre todo en los que tienen COVID largo, los que desarrollaron COVID largo, estamos viendo diferencias muy notorias en la respuesta al tratamiento de hombres y mujeres, que va justo con esta idea de que les va peor a las mujeres. O sea, en hombres y mujeres, a los que les da COVID les va peor si eres hombre que si eres mujer, pero en respuesta al tratamiento después, si tienes COVID largo, le va mejor a los hombres que a las mujeres. Los hombres responden mucho más rápidamente que las mujeres. Entonces, parte de lo que nos gustaría entender bien es todos estos mecanismos y qué hay que hacer para que las mujeres se puedan recuperar, ¿no? ¿Qué variables son las relevantes? Sí, claro, suena muy interesante, doctora. Bueno, gracias. En general, toda la clase lo estuvo. Gracias, gracias, Jenny. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, quiero concluir la clase presentándoles un trabajo que está en progreso. O sea, además de todos estos análisis de datos, de todos los sujetos de todo que estamos haciendo, tenemos 2 trabajos de investigación en progreso en el cual estamos reclutando sujetos que quieran ser pacientes, que quieran formar parte de esto. Si se fijan, una parte muy importante para poder ver cómo estamos progresando o no hacia salud es tener precisamente nuestros sujetos de control, o sea, tener una base de datos lo suficientemente amplia de sujetos hombres y mujeres, controles, para poder comparar y decir, ah, bueno, sí te estás regresando a parecerte al control o no te estás apareciendo al control. Lo que estamos queriendo hacer es ahora hacer este estudio y tomar en cuenta de que, bueno, ya vimos, hombres y mujeres somos muy similares cuando envejecemos, pero somos muy distintos cuando somos jóvenes. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues el ciclo menstrual. Entonces, nosotros estamos haciendo la hipótesis de que además, dependiendo de la etapa del ciclo menstrual, vamos a tener una red fisiológica diferente a hombres y mujeres. Entonces, parte de lo que queremos hacer es construir esta red fisiológica utilizando datos de sujetos y haciéndolo en diferentes etapas del ciclo menstrual. Entonces, estamos construyendo una base de datos que le llamamos Calmeca. Calmeca era la escuela de los nobles, o sea, no era la escuela del pueblo, sino era la escuela de todos aquellos que iban a ser dirigentes en los aztecas. Entonces, la escuela de la élite azteca. Y bueno, como empezamos haciendo el estudio con estudiantes universitarios, pues obviamente están en el Calmeca. Por eso le pusimos ese nombre a nuestra base de datos. Y lo que queremos hacer es precisamente tomar multitud de datos. Ahorita tenemos un equipo que se llama Biopac, que nos permite todavía integrar todo el sistema, pero originalmente pues, lo que tenemos es sujetos jóvenes a que quieran participar, les hacemos una historia clínica
en la que consideramos parámetros demográficos, edad, hacemos un cuestionario enorme y establecemos, lo hacen médicos, estudiantes de medicina, en realidad también ahí necesitamos manos que quieran hacer servicio social en Calmeca también. Y entonces lo que hacen es hacer una evaluación clínica de los sujetos para ver si son sanos o no. Y luego finalmente lo que hacemos es seguir durante, antes lo pensábamos nada más durante un mes, ahorita estamos pensando hacerlo el seguimiento durante 2 meses de los sujetos, y lo que les poníamos eran diferentes aparatos. Entonces, con un aparato que se llama Portapress, que ponemos en la cintura, nosotros medimos la frecuencia, el Portapress, lo más importante es que tiene unos dedales, estos dedales miden la presión en el del pulso en el dedo, y entonces con eso pueden obtener la presión arterial sistólica, la diastólica, el ritmo cardíaco, y entonces tenemos la respuesta cardiovascular de los sujetos. Tenemos también un oxímetro que nos permite medir las señales de oximetría del sujeto y el ritmo cardíaco del sujeto para poder tener una señal que estaba en todos lados. Tenemos otro aparato que es este de aquí, que se llama BioHarness, que nos permite medir el ritmo respiratorio de los sujetos, mide el pulso respiratorio, el ritmo cardíaco y además la posición de los sujetos, o sea, dónde están, si están acostados o parados, y entonces nosotros podemos ver la respuesta cardiorrespiratoria. Tenemos un relojito que se llama ChronoWise, que nos permite medir la respuesta termorregulatoria, la temperatura, y a partir de ella el ritmo también medir el ritmo cardíaco, que nos permite medir el ciclo circadiano de los sujetos, porque vemos la posición del sujeto con respecto al tiempo, también lo hacemos con relojes inteligentes, y entonces tenemos todas estas señales, además de que a los sujetos todos los días les medimos sus signos vitales, les medimos su peso y su cintura, cadera, medidas antropométricas, y a las chicas les hacemos un seguimiento del ciclo menstrual para ver cómo varía la señal a lo largo del ciclo menstrual. Quiero señalarles que este es único en el mundo, o sea, nadie se ha puesto a hacer este estudio tan largo, porque en realidad sí implica hacer un seguimiento durante mucho tiempo de la respuesta de de todos ustedes. Y finalmente lo que vemos es la respuesta a lo largo del ciclo, y durante estas 3 fases que determinamos por su orina y por seguimiento que hacen directamente las chicas de su ciclo, con temperatura y con mucosidad, lo que vemos es, le tomamos muestras sanguíneas 3 veces para verificar en qué fase del ciclo menstrual están, y entonces podemos establecer todos estos parámetros y con ellos construir esta red fisiológica de todos estos sistemas acoplados, pero ahora sí no en un instante nada más, sino haciendo seguimiento en 3 maniobras diferentes, que es teniéndolos acostados 5 minutos, respirando rítmicamente 5 minutos y luego parados 5 minutos, y entonces vemos también estos acoplamientos y estos cambios. El otro experimento que estamos, y este lo estamos haciendo directamente con también con el aparato este que les digo, que se llama BioHarness, BioPack, que también nos permite medir señales de electroencefalografía y señales de electromiográficas del sujeto. Entonces tenemos multitud de señales que también queremos analizar, entonces cualquiera de ustedes que quiera luego en el futuro está bienvenido, ya sea ser participante o analizar estos datos. Colaboraciones siempre necesitamos. Entonces lo que vimos hoy fue redes fisiológicas y cómo todas estas herramientas de redes fisiológicas, que podrían parecerles matemáticas muy abstractas, en realidad tienen una aplicación, hay una medicina translacional directa de todas estas metodologías. Les voy a mandar estos artículos que son con los que hemos estado trabajando en este tema con el grupo, con el doctor Barajas Martínez, es el
que se ha dedicado en su postdoc a hacer todos estos análisis, y también hemos estado trabajando con el grupo de nutrición y con el grupo del doctor Chris Estifas. Y la próxima clase vamos a irnos ya a analizar en espacio-fase, o sea, vamos a analizar las señales tanto en tiempo como en frecuencia, y la idea es tener dos clases de esto y luego ya una clase de conclusión al final, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Doctora, ¿este proyecto que comenta se lleva a cabo en el CalMega?